Hola, ¿cómo están? Bueno, les estoy haciendo otro video porque, bueno, parte de mantenimiento más que nada, no encuentro. Estaba viendo si es que había muchos videos, pero no he encontrado uno sobre un 2019 Ford Edge. Sí hay uno que otro, pero son de otros años, ¿no? Y solo uno encontré de esto. Y encontré del modelo ST, y esto no es el modelo ST. Entonces, este es un 2019 Ford Edge con el motor 2.0. Entonces, en esta vez le voy a cambiar el aceite de motor. Todos los motores casi de Ford ya son con turbo. Entonces, este es el 2.0 EcoBoost. Entonces, voy a hacerle el cambio de aceite. Y estoy aquí con algunas cosas que voy a usar, pero todavía no sé con exactitud. Eso lo voy a decir al final del video. Pero lo que sí tengo es el aceite 530 sintético completo y el filtro que es 910S. Y eso es por ahorita los que les voy a enseñar. Y les voy a decir qué es lo que van a tener que quitar, porque ya los carros no son tan fáciles como antes, que nomás quitabas el perno y ya, ¿no? Ahora tienes que quitar toda una cubierta en abajo. Bueno, ahorita voy a listarme unas cuantas cosas más y me meto debajo del carro. Bueno, algo que sí debo decirles es que si es que van a levantar con un jack el carro, por favor, asegúrense de poner los safety stands. En esta ocasión no lo estoy usando porque estoy usando la rampa. Y por ello es que no lo puse los safety stands. Tengo planeado ponerle unos mud flaps, pero eso ya va a ser en otro video. Ahí sí los voy a usar. Y también, aparte del freno eléctrico de mano que ahora vienen. Estos carros ya no son la palanca nomás. Entonces le pongo siempre un wheel chuck o algo, como una cuña o algo así, ¿no? Para que el carro no se me vaya de reversa. No hay que olvidarnos que Ford solía tener las pésimas transmisiones antes. Bueno, igual sigo comprando Ford. Pero ahora sí, sigamos con el video. Ok, antes de ensuciarnos las manos, les voy a decir qué es lo que tienen que quitar. Esto. Por eso les digo que ya no es tan fácil como era antes. Ya que ahí abajo está el motor y todo eso. Así es que, bueno, aquí está cubierto todo. Entonces, se tiene que quitar todo eso. Como podrán ver, ahí está lo que necesitamos uno. Y el otro está para buscarlo quitando esto. Entonces, necesitas quitar esto y todos los pernos que estén como estos de aquí. Aquí hay otro, aquí. A la final, que una vez que los quite esto, les voy a decir cuántos en total hay. Bueno, para quitar esta parte van a necesitar una cabeza plana para que lo puedan levantar eso de ahí. Y para esto de aquí van a necesitar un dado de 7 milimétricas. Y como sabrán, yo soy una persona que no le gusta mucho estar con el ratchet. Me simplifico la vida con uno de estos. Sí, tengo muchos de estos. Pero eso es lo que me hace más fácil y voy a seguir quitando todo esto si les digo cuánto hay de todo. Ok, ahorita vuelvo. Bueno, ahora sí, ya lo quité todo lo que es de la parte de abajo y ahí está el filtro de aceite. Y ahí está el drain plug. Estoy pensando cambiarlo, hay otro que nomás
giras como una manilla y ya no tienes que estar quitando el dado todo el tiempo. Si llego a hacerlos, en otro video les enseño qué es lo que hice y cómo es lo que lo hago, pero por ahorita eso es lo que necesitan saber. Aquí está su transmisión y las demás cosas. Ok, entonces ahorita le voy a traer las otras cosas que necesito para quitar aquí. Bueno, el dado que van a necesitar para quitar esto es de 15 milimétricas y cuando lo hacen tienen que poner y empujar hacia allá lado, hacia el lado del pasajero para aflojar, y una vez que lo aflojan recuerden de tener aquí abajo su recipiente y ver más o menos en qué dirección va a caer. Entonces quitarle esto y dejar que caiga todo para después poder quitar el filtro de aceite. Así es que voy a descansar un rato mientras termina esto de liquear o de salir, ¿no? Bueno, a la hora de cambiar el filtro, yo recomiendo usar esta herramienta porque suele agarrar mejor. Y yo tuve el otro día un incidente en la cual se me quebró toda esta parte, entonces casi todo, solo esta parte, y con eso pude quitarlo. Y ya que aflojaron esto, o sea, lo usan de la misma forma para quitar esto, nomás lo aflojé un poco y ahorita voy a seguir con esto. Bueno, ya que es el primer cambio de aceite que le estoy haciendo, viene con este filtro de aceite. Entonces, ya que le aflojé, nomás lo quito todo y le dejo que caiga, ¿no? Entonces, voy a hacer eso y al momento que vuelvo a instalarlo todo, les enseño qué es lo que hice, pero ya van teniendo una idea de qué es lo que deben de hacer. Bueno, ya termino casi todo de gotear. Asegúrense de que en ahí no se quede pegado lo que viene a ser el gasket, esta cosa de jeve, porque si ponen en ahí encima el nuevo filtro, no va a sellar bien, créanme por experiencia, porque va a estar goteando siempre y van a tener que volver a sacar todo y tener que quitar eso para ver por qué está liqueando. Así es que ya me pasó, espero que no les pase a ustedes también. Dicho eso, ya que lo tenemos aquí, el filtro nuevo de la misma Ford, recuerden de echarle en el gasket un poco de aceite, del aceite nuevo, no el aceite usado, con el dedo nada más una pequeña pasada y después lo vuelven a poner. Yo suelo mantenerlo ahí en la misma caja porque prefiero, me da más estabilidad para poder, para que no se me caiga, ya que es un poco ovalado. Y a la hora de ponerlo, nomás lo vuelven. Yo suelo ajustarlo lo más que puedo con mi mano nada más, porque no es necesario ajustarlo demasiado. Si lo ajustan demasiado van a tener problemas a la hora de quitar. Entonces ya ahí quedó, y después también se aseguran esto de ajustarlo, lo cual lo voy a hacer ahorita, pero bueno, necesito las dos manos. Eso sí lo ajusto con el ratchet de lo que se traba, un poquito más fuerte nada más, porque tampoco se trata de darle hasta más no poder, ¿no? Entonces, dicho eso, ahorita vuelvo y les sigo contando qué es lo que más hice. Bueno, a la hora de poner de vuelta el drain plug, asegúrense de que esté el sello este jeve, porque de lo contrario van a seguir teniendo un leak y
Yo lo vuelvo a poner, me aseguro de que ya casi no caiga nada, que esté goteando. Como podrán ver, ya está casi goteando porque todo va chorreando. Y aparte lo dejé parado el carro como unas 5 horas, 6 horas. Así es que casi todo lo que iba a gotear ya estaba en la base, ¿no? Al menos que quieras que gotee hasta la última gota. Pero eso ya va a ser un poco muy demasiado. Que quede un poco nada más, no le va a hacer daño al motor. Pero como les digo, antes de asegurar esto, asegúrense de que esté puesto el pequeño gasket. Que si no, van a tener un leak y van a tener que desarmar todo otra vez. Bueno, ahora sí voy a poder pasar, asegurar eso y volver a poner toda la cubierta. Bueno, como podrán ver, este es el panel de abajo. Y para quitar esto, como les dije, necesitan cabeza plana. Lo ponen por ahí y lo levantan. Y para estos, que son 11 pernos o 11 tornillos, van a necesitar un dado de 7 milimétricas. Ya no se nota tan bien, pero es de 7 para poder quitar todos. Y lleva 11 y 2 de los costados, que son los de para quitar como un pequeño clip. Entonces, ahora yo me encargo de volver a ponerlo todo y echar el aceite. Una vez que termino de hacer eso, les digo que tampoco sucede. Ok, entonces, porque hacerlo todo de abajo grabando es un poco incómodo, entonces les voy explicando por partes. Bueno, ya lo bajé el carro y estoy esperando que siente para echarle, porque según lo que vi es que le entra 5.7 cuartos y cada uno de estos es 5 cuartos, entonces le agregué un poco más y lo voy a revisar de un rato. Pero mientras le voy a decir qué es lo que van a necesitar. Aparte de algo con que tirarse, un flathead. Si pueden, una maquinita de estos les va a ayudar mucho. Y no necesariamente tienen que ser un Bosch, pueden comprarse otro. Yo tengo uno ahí que compré en la tienda Harbor Freight. No es malo, malo. De vez en cuando lo uso y esto también lo uso, tengo varios. Entonces les va a ayudar mucho para que no estén con el ratchet. Dale que vuelta. Y también un dado de 7 milimétricas para quitar la parte de abajo, el protector que tiene. Y aparte de eso, van a necesitar otro dado de 15 milimétricas para quitar el drain plug con un ratchet. Para quitar el filtro, me habrán visto en los otros videos enseñarles distintos modelos, que ahí tengo muchos tipos para cómo quitar el filtro, pero el que mejor vi que me conviene o me gustó más es este tipo, ya que se ajusta, no es un solo tamaño. Entonces lo recomiendo mucho más que el otro. Incluso tenía otro que se me quebró. Y si es posible, usen una extensión, un recipiente en donde agarrar el aceite. Y estos son los tipos de aceite. Tiene que ser 530 full sintético. Y el filtro, si van a usar en un Motorcraft, tiene que ser el 910S. Y más o menos ya voy llegando al final del video. Bueno, como podrán ver, le entra casi, vamos a decir que le entra 5.7 cuartos. Y no podría decirles con exactitud porque tengo este, un jug, no tengo un cuarto mismo. Entonces, pero lo que sí tienen que fijarse es que tiene que dar al tope de esta, de la raya marcada. Si no lo sabían, pues ya lo saben. Y una vez que llegue ahí, pues ahí paran, ¿no? Entonces yo ya le eché como la cantidad que dice. Entonces
ya en otro momento, porque casi no lo ando el carro, ya lo voy a revisar bien otra vez, ¿no? Entonces, ahorita les voy a pasar a enseñar lo que tienen que hacer para resetear el. Tiene un controlcito en ahí que se resetea. Bueno, yo lo que hago es reseteo ahí y pongo uno de los trips en cero y así me guío bien por el tiempo o bien por las millas. Pero trato de no exceder muchas millas, excepto por esta vez que se me pasó la mano. Bueno, ya terminé de cambiarle el aceite. Ahora les voy a enseñar cómo resetear. Lo que vamos a hacer es jugar con estos controles de aquí. Pues como podrán ver, yo lo tengo en donde que marca las revoluciones. Entonces, vámonos para atrás y vámonos a settings. Me imagino que es vehículo. Y luego donde dice Oil Life Reset, me quedaba 26%. Y lo que vamos a hacer es presionar el botón del medio que dice OK hasta que vuelva al 100%. Y eso es todo. Luego vamos hacia atrás. Y vamos a ver. Ahí tienen las otras cosas más para usar, cosas que yo no utilizo. Entonces, vámonos a display, no, a vehículo, tampoco. Ahí está, trip. Entonces, eso es trip 2, trip 1. Ahí te marca más cosas. 5.552 millas. Entonces, lo que voy a hacer, 217 horas arrancadas, economía de combustible 19.7. Entonces, lo que yo voy a hacer es resetear trip 1 a 0 y de ahí volver a empezar todo. Todo de vuelta hasta a unos 4.000 millas o 4 meses es lo que estoy tratando de hacerlo ahora, por lo que tiene sintético, cosa que sea más fácil para no desgastarlo mucho el motor. Bueno, gracias por ver el video y va a ser hasta la próxima, o que decida hacer alguna otra cosa más en este vehículo. Bueno, chao.